tirar el triple. Vale, Renfro. Muy corto. Toma ya. Lanzamiento de Mar García apareció. Persos da zwycięstwo. Nie wpadła ta piłka. Jeszcze García. W ostatniej sekundzie. García to wygrał. Coś niesamowitego. Mecz kompletnie. Cześć, jesteśmy w hali centrum. Jest ze mną Marc García. Były zawodnik m.in. San Pablo Burgos, FC Barcelony, a teraz obecny gracz MKS-u. Hola, Marc. Hola. Hi. ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Para calentarnos, cuéntanos sobre un poco por qué elegiste jugar aquí en Polonia. Seguro que, supongo, ¿no?, que tenías otras ofertas de otros equipos, de otros países. ¿Por qué este? ¿Por qué estás aquí? Bueno, yo quería probar cosas diferentes, salir de España un poco y bueno, fue muy fácil. Sabiendo que Boris era entrenador del MKS, habló con mi agente y fue muy rápido y muy fácil todo. Ok, pues el entrenador fue como un clave. Fue clave, obviamente. Claro, ¿y cómo se vive en Polonia por ahora? Muy bien, muy contento. Ahora ya no nieva, por suerte. Eso fue lo peor que limpiar el coche cuando hay un metro de nieve en el coche. Pero bueno, al final experiencias nuevas y contento, contento. ¿El clima? Bien, tampoco, me pensaba que sería mucho peor. Ya te has acostumbrado. Ya acostumbrado, sí. Y como en aspectos más del baloncesto, la liga polaca, la liga endesa, la ACB, la mejor en Europa, creo. ¿Y cómo lo compararías sobre el nivel, la manera de jugar, los fans, el ambiente, de todo? ¿Cómo podrías compararlo? Son diferentes ligas. Yo creo que la española es muy táctica. Aquí es más un poco anárquica, yo creo, más unos contra unos, todo más individual, dijéramos. Y la afición aquí, hay muy buena afición, igual que en España, así que... Sí, pero he estado en partidos en España que hay más gente. Sí, bueno. También depende del equipo, creo. Sí, pero la mayoría de los pabellones. Sí, en España el baloncesto están llenos. Es un deporte principal, así que... El segundo, más popular que aquí. Eso es. Es el fútbol número uno, claro, el número dos, el baloncesto aquí. También hay como balonmano, voleibol, los saltos de esquí, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y otra cosa, ahora he escuchado las voces que algunos dicen que eres, todos dicen que eres uno de los mejores del equipo, claro. Algunos hasta dicen que eres el mejor y se preguntan, me han hecho preguntarse por qué empiezas en la cancha, en el banquillo. ¿Por qué empiezo? Sí. Ah, no sé, me da igual empezar en el banquillo que jugando, con Boris, que me sentía más cómodo también saliendo del banquillo. Y nada, pues... Lo importante es que tengas minutos, ¿no? No, lo importante es ganar, al final. Es ganar, claro. Al final claro. Es lo más importante. Claro, pero también a veces cada jugador quiera lo más minutos que sí, pueda... que se siente cómodo. Yo me siento más cómodo del banquillo, viendo cómo empieza el partido, ¿sabes? Y saliendo más de revulsivo, que es lo que hacía en la liga andesa. Salir más del banquillo, ¿sabes? Y me siento más cómodo y bueno, ahora lo más importante es ganar, así que... Claro, como siempre en el, sí, en el deporte. En el deporte, sí. Y respecto a los playoffs, queremos clarificarnos a los playoffs. Siempre ha sido el objetivo de estas temporadas. Santi también lo dijo. Y pues, los playoffs se han vuelto un poco más difícil porque... No sé si lo estáis siguiendo. Claro, obviamente. Sí, claro. Eichlons ha ganado por sorpresa ante el Trefi. Ahora nosotros tenemos que ganar el sábado y también tenemos que depender de los demás, como tenemos sí, que... Pero nosotros hablábamos que lo más importante es entrenar bien día a día y ganar el sábado. Y después, si vamos a playoff bien, y si no, pues lo hemos dado todo y nada. Sí, pues ahora... Claro, al final no podemos gastar energía en pensar este tiene que perder, este también, no. El Schlongs no sé qué, el otro tal, ¿sabes? Al final Schlongs, que ahora está jugando muy bien, ¿sabes? Sí. Y sabíamos que podía ganar, ¿no? Pero bueno, veremos a ver el sábado. Ahora, con muchas ganas. Claro, derby. Claro, el partido, el último y el derby siempre. Eso es. Ya has visto aquí. Lleno. Tanta gente, lleno siempre porque hay más. Como no nos llevamos bien con los fans, límite, claro. Pero no tanto para pelearnos algo, no. Ya, es una rivalidad. Claro. Buena. Ahora, va a haber mucha gente, pues mucho de todo. Y llevamos, si la memoria no me equivoca, 7 victorias seguidas con ellos. Veremos a ver si seguimos. A ver, que haya otro. Y la pregunta que todos quieren saber, creo que tú ya lo sabes, no sé si puedes decirnos, si te quedas para la próxima. No sé, yo de momento este fin de semana ganar y después ya veremos cuando acabe la temporada, tranquilamente con mi agente, hablar con Boris. Pero tu contrato es solo para esta. Sí, solo para esta. Okay. Sí, pero aquí estoy muy cómodo, no sé, veremos. Claro. Eso siempre me ha gustado en las carreras de jugadores que pues pueden recorrer el mundo.
pueden vivir en muchos países, ¿sabes? A mí me encanta, ¿sabes? Viajar a Estados Unidos, a España, a Italia, eso, verlo, pero pues, vivir día a día como tú en Polonia ahora, ¿no? Claro. No sé, en la próxima temporada quizá en otro país, ¿no? Veremos, veremos, no te sé decir. Claro, son experiencias divertidas, sí. Claro, de eso se trata la vida, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Sí. ¿Y te gustaría volver en el futuro, no sé, volver a España, a la FB, o ya no? No, no es mi principal opción. Obviamente, yo qué sé, nunca digas nunca, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría sería probar cosas nuevas, como tú has dicho, vivir aquí, vivir allí, experiencias nuevas, conocer gente. Esa, y disfrutar, básicamente, el baloncesto. Esa es mi principal... Claro, lo peor que se puede hacer es estar en un sitio como... estando obligado, ¿no? Sí. No quieres estar aquí, pero no sé, tienes un buen contrato o no sé lo que sea. No es bueno, creo. Y tuviste una lesión, recuerdo, estuve en ese partido. Sí. En Wrocław. ¿Y qué influencia tenía esa lesión en, no sé, en ti, en tu bienestar, en el nivel de juego, en todo? ¿Qué influencia tenía? A ver, obviamente, estar un mes y medio sin entrenar, porque no podía hacer nada porque tenía un hueso roto. Que yo creo que nunca he estado un mes y medio sin entrenar. Pues es difícil después volver a coger ritmo y tal, pero... Bueno, fue mala suerte, me pegaron un codazo en el ojo y se me rompió el hueso, así que, ¿qué vas a hacer? Eso es el deporte. Así nunca se sabe, ¿no? Sí, lo vi desde lejos, que, no sé, tenías el balón y algo... Con el codo, sí. Si no, se recuerda bien, sí. Sí. ¿Y cómo fue tu recuperación? Era un hueso roto, así que tenía que parar. Tampoco no había más, más secreto, ¿no? Parar, esperar a que suelde. Uh-huh. Y nada, y después de empezar a tope. Claro, bien. Sí, sí. Bien, y ahora todos están contentos que estás aquí. Sí, bueno, yo también contento de volver con mis compañeros y de, claro, seguir, claro, claro. Y de seguir aquí dándole. Sí. Y ahora algo más personal, ¿con qué jugador te llevas mejor? Creo que pues, con todos creo que bien, pero... Sí, con todos bien, pero... ¿Siempre tiene que haber uno? Sí, yo en los viajes y todo estoy siempre con David Zubinski. Nos llevamos muy bien, no sé, todos los viajes hemos estado juntos en la habitación, damos paseos, no sé, muy bien con David. Bien, pues nada, muchas gracias por tu tiempo y todos los fans, esperamos que tires mucho. Yo tengo una más pregunta, a ver. Es que siempre pues, quería saberlo porque sé que el éxito requiere mucho trabajo duro. Cuando eras niño, 10, 12 años, no sé qué, tal vez 8, 14, ¿cuántos triples tirabas día a día para hacerte un tirador tan excelente como eres? No sé, yo tampoco mucho, yo creo que empecé a tirar más tarde, pero se me dio bien tirar desde pequeño. Y no sé, después sí que a partir de, 14 años creo que ya tiraba más, ¿sabes? Que ya como un tirador y tal. Pero bueno, siempre tira. No te sé decir cuántos, ¿no? Pero sí, claro, que tiraba, claro. Y, ¿sabes? Sí, tiraba. Pero lo importante es que se lo haga día a día, todos los días, ¿no? Al final ya tengo 28 años, he estado muchos... Uh-huh. 14 años tirando cada día, casi, porque entrenamos cada día del año, así que... Sí, una locura, ¿eh? Sí. Yo también siempre soy de triples y juego una vez o dos a la semana, pero sabes, no profesional como tú, ¿eh? Bueno, pero tú tiras, ¿vas a tirar o no? Sí, claro, tiro un poco. Es porque no soy alto como han presentado, pues hay que hacer lo que se pueda, ¿no? Claro, lo que se pueda. ¿Y dónde juegas? ¿Aquí en el...? No, ni en un equipo. Una vez a la semana en Tije tenemos los chavales. Los, muy bien. Nos juntamos y jugamos. Nada, pues, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Esperamos que, personalmente, esperamos que porque nos caes bien, que quieres para la próxima. Muchas gracias. Y esperamos que nos califiquemos a los playoffs y que ganemos todo lo que podemos por ahora, ¿no? Y tanto. Muchas gracias. Y también. Muchas gracias. Un placer.